monísima ese día. ¡Hello, Nicolás! Gracias por venir. ¿Qué pasa? ¿No te alegras de verme? Mi hijo murió anoche. ¡Uy, cuánto lo siento! No sabía ni que tuvieras un hijo, fíjate. Era solo hijo de mi mujer. Ah, un hijastro. Sí. Te he llamado para que le maquilles. Todavía no ha empezado a descomponerse, pero no tardará. Oye, Nicolás, estas cosas se avisan, ¿eh? Que yo pensaba que lo de traerme la caja de los maquillajes era un pretexto para... ¿Tú ya me entiendes? ¿Cómo me iba yo a imaginar que tenía que maquillar a un muerto? Lo harás muy bien. Venga. ¿Tiene heridas? Porque eso sí que yo no soporto las heridas. No hay heridas. Murió de un paro cardíaco. En plena Navidad, pobrecillo. ¿Estáis aquí los dos solos y la familia? Uy, qué cabecero tan original. Mi hijastro era fotógrafo y un verdadero artista del collage. ¡Qué cadáver tan guapo! ¿Cómo se llamaba? Ramón. ¿Está frío? Claro. Yo también estoy helada. Pronto empezará a ponerse verde. Quítale esa palidez antes de llevarlo al tanatorio. No te preocupes. Intentaré devolverle su color natural. Eso es. Bueno, te dejo con él. Ya veo que te gustaban mucho las mujeres. A lo mejor si me hubieras conocido, te habrías enamorado de mí. Yo de ti, seguro. Yo he tenido la manga muy ancha, Ramón. Mucho. En Pedregal te has hecho guardia. Y es que yo no sé qué tengo, Ramón. Que lo más raro es todo me tocan a mí y yo no sé por qué. Pero claro, como yo me entrego porque yo me enamoro, yo con que tengan buen fondo y buen rabo, yo me enamoro. Pero como no les comprendo, no les puedo ayudar. Y lo intento, pero no puedo porque no les comprendo. Anda, que tu padrastro también va a echarle de comer aparte, ¿eh? Es más raro. Claro, como es americano, escritor. Pero muy raro. Eso sí, en la cama muy bien. Tiene mucho morbo las cosas como son. Pero, por ejemplo, esta mañana me ha llamado y yo he venido aquí pensando que iba a echar un polvo. Sinceramente, Ramón, las cosas como son. Y, sin embargo, aquí me tienes maquillando muerto, que no es que me moleste, porque me has caído muy bien, no me molesta. Pero, claro, ahora no sé si voy a echar polvo o no voy a echar polvo. Porque yo aquí no veo hoy ambiente, no veo ambiente de velatorio, no veo familia, no... No veo yo ambiente mortuorio. Y claro, no sé, lo veo yo todo muy americano. Se está calentando. ¡Nicolás! ¿Qué pasa? Una cosa muy rara. La piel de la mejilla se la ha enrojecido. ¿Qué piel? La de Ramón. Eso no es posible. A lo mejor tenía alergia al maquillaje. ¿Pero qué dices? Un muerto no tiene alergia. Que te juro que sí, Nicola, que no te miento, que la tiene más coloradita. Ven a verlo, ven. ¿Verdad que tiene mucho mejor color? Será por el maquillaje. No, si solo le he maquillado este trocito. Continúa. Yo me quedo aquí contigo. ¿Sientes mejor? Mucho mejor. Qué susto nos has dado.